Que el corazón de pastor es un corazón paternal. En el tercer día del retiro de obreros y pastores de Misión Cristiana Elim, el pastor general ha impartido 7 plenarias, las cuales han sido recibidas por más de 300 asistentes. Algunos han viajado desde lejos, como el pastor Ismael Peralta de Guayaquil, Ecuador. El hombre que piensa que lo sabe todo, pues yo creo que por gusto está aquí, pues ya tiene que estar santificado arriba, ¿no? Pero el siervo de Dios tiene que estar abierto a aprender siempre de los que están arriba, de los que saben más y también de los que saben menos, pues. Creo que tiene que tener un poco de humildad, como nos invitó nuestro Señor Jesucristo a participar de ello. Ezequiel Martínez, de Tijuana, México, nos comparte también su experiencia en su quinta participación en un retiro. Realmente es un retiro donde venimos a fortalecernos de la presencia de Dios, donde venimos a refrescarnos esa visión para seguir trabajando dentro de la obra de Dios, en el trabajo donde Dios nos ha puesto. Debemos de seguir como ministros, seguir buscando a Dios constantemente, para que esa unción siempre esté en nuestra vida y poder entregar al pueblo de Dios esa palabra que Dios tiene para cada uno de ellos. Los tiempos de alabanza han tenido participaciones singulares. Mateo Gelí, del Cuerpo de Ancianos de Elim San Salvador, interpretó en el piano de forma clásica el himno Castillo Fuerte. Además, se contó con la participación del tenor Carlos Seize, quien alabó a Dios a su estilo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí. Esta reunión le permite a los ministros del Evangelio tener tiempos en la presencia de Dios y además compartir entre ellos.